¿Cómo están? Sí, me veo distinto. Pensarán que soy Mateo y tal vez lo soy. Y suplanté a Mauro porque tal vez Mauro se murió. Ok. No, mentira. Aquí estamos. Hemos vuelto. Miren las. Ahora vamos a hablar de eso. Primero que nada, vamos a agradecer las tomas que vieron recién, que son de mi pueblo donde vivo. Un primo nuestro nos las mandó. Así que nada, vamos a dejar su Instagram acá como agradecimiento si lo quieren seguir. Y nada, él tiene un dron y hizo terribles tomas, se fue al pasto. Muchas gracias, primo. Así que nada, bueno, miren, miren esto. Miren la cenita que nos armamos con el enano. Hay ideitas. Para charlar. Acá un poquito medio guionado las cositas del video. Vamos a hablar del micrófono y vamos a hablar de todo. De todo el suceso que pasó de que Nana apareció. Hola. Se preguntarán qué ha pasado de que no nos aparecimos. Sí, avanzamos mucho, Tenemos un pero. microfonito. Y nos mandamos terribles semanas. Miren. Los Aprecien extrañé. esto. ¿Hace onda que no aparezco Hace así? rato que no aparecía en el canal el brother, así que aquí está este pibe, no sé si lo recuerdan. Me dice ser mi hermano. Nadie. Posiblemente en unos días se venga mi nueva cuenta en YouTube. Vamos a dejar el Instagram de acá, el enano. El otro Instagram. Era no. Eso. Hemos estado desaparecido, como dice mi hermano, he estado desaparecido. Enero es un mes cargado y viene siendo bastante, así que ahora nos vamos a poner al día porque han pasado varias cosas de las que quiero charlarles. Pero nada, los invito a que cenen con nosotros y nada, disfrutar este Aparte. ratito. Dejamos todo medio bonito para iniciar el video así. Así que acompáñenos. Tenemos chiche nuevo. Les tengo que contar, yo, cosas que no hago nunca, tiré una historia jodiendo, literal, jodiendo como para que nos donen plata a un alias para comprar un micrófono, pero lo puse posta eso. La gente que me sigue sabe que no lo hago y lo puse jodiendo. Le iba a poner el mejor amigo, lo subí a general y pasaron cosas que lo voy dejando acá. Boom. Y con eso, La mi gente fue, hermano. claro, la gente fue pasando plata y hubo una persona X, que no voy a decir su nombre, que se fue al pasto y puso esto. Bastante. Esto y lo compramos. Lo que sí, ahora yo tengo una duda. Lo estoy probando y noto que es distinto el audio. Miren, capaz tengo que acomodarlo y todavía no lo hago. Ahora me Sí. están escuchando así. Enchufo esto y me van a escuchar. Nos van a escuchar con el micrófono. Bueno, yo Aguante. pongo la mano y se va a escuchar. Hola. ¿Vieron cómo se escucha? Ahí se escucha mejor, pero acá se escucha medio saturado. Escuché hace un rato en la primera toma que hicimos recién y lo sentí No medio es muy raro. bueno, No es muy bueno, creo que hay que acomodarlo. Así que ahora lo que voy a hacer es, vamos a simular que están puestos. Pero lo voy a sacar. O no sé qué voy a hacer. Me parece que. No sé. ¿no? Llegamos a la conclusión de que, malditos bichos, vamos a usarlo. Así que, Vamos a usarlo igual. Por algo lo sí. tenemos. Ahora lo bueno es que estamos lejitos y que nos escuchamos bien. Y muchísimas gracias a la gente que nos donó. Un placer conocerlos. Y bueno. Esta carnecita. No, los perros quieren comer. Esta carnecita la hice hace un rato y se ve buenísima. Me dejaron una imagen, dos imágenes. O sea, un mini videito que hice. Miren. La God. Está buenísimo. Ya me adelanté. ¿Sí? ¿Está bueno? Muy. Aprecien. Más ensalado. De una lija vamos a poner acá arriba en tu cabeza y en mi cabeza. Prueba con arroz. Y ahí vamos a poner nuestro puntaje. Mi puntaje es 9.5 de 10. Muy rico, la verdad, pero se pasó. ¿Tus opiniones? Mis opiniones son que si sos de River, cerrá este video, porque acá estamos solo bosteros. Boca, yo te amo. ¿Tu Está riquísimo. puntaje? Está riquísimo. Mi puntaje no lo voy a decir, pero va a estar simplemente apareciendo arriba de mi cabeza. Mi hermano no es de mucha duda. ¿Sin tú? ¿Sin tú? Que esto está en cámara rápida y no se va a escuchar, pero. Che, te pasaste con la suerte. Tengo pocos seguidores en TikTok. Tengo pocos seguidores en TikTok, así que
Ahí le dejo mi TikTok, me ayudarían un montón. Sí, me sí, acá está. Así que, muchísimas gracias, Messi. Loco, pónganse las pilas y me siguen a mi hermanito. O si no, van a haber problemas. Me voy a desaparecer del canal. Desaparecía como un mes, tipo. De la nada apareció un mes ahí comiendo cenita, tranqui. Cosas que pasan. Pero este 2024, nuevas metas. Y vamos a estar ready. Y eso, la verdad. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, hacer 1000 likes. Y me ayudarían un montonazo. Les pediría un buen favor si me pueden seguir. Y muchas gracias a la gente que me siga. Yo también los voy a seguir. Así que, muchas gracias. Y a tus eyes. Amigos, ya pasó un ratito de la cena recién con Mateo. Mateito quedó adentro mirando tele. Y quería contarles un poco todo. En realidad los quería poner al día. De qué ha sido de mis semanas de este enero. Como ustedes saben, en el canal me gusta mostrarle todo un poco. Por ahí cuando nos divertimos, cuando salimos de fiesta con los chicos. Las cosas buenas, las cosas malas. Y en este caso, les vengo a traer data de lo que ha sido mi enero. Y me gustaría saber qué ha sido de su enero, ya que falta poco para que termine. Nada, les voy a contar. Han pasado varias cosas y tengo archivo de todo. Lo anoté para que se lo negue. Bueno, conseguimos las tomas, estas que vieron en el principio del video. Qué increíble. Bueno, le estoy enseñando a una amiga a manejar. A las Chinchu, para los que no la conozcan. Y les dejo clips, miren. Esa que ven ahí atrás es mi amiga, literal. No sabía ni cómo funcionaba un auto hace 2 semanas y mirá la hora. Yo, amigo orgulloso, obvio, le estoy enseñando a estacionar. Yo guardo esto como archivo para el día de mañana mandárselo, porque sé que va a aprender rápido porque es una genia. Ahí anda la tipa, encima en camioneta. Se maneja bastante bien la negra, Ya ahora anda, como vieron, recién anda solita, todo, piola. ¿Qué más? Contarles que he ido al lago. Tengo un videito también. Yo iba documentando todo porque yo sabía que lo quería mostrar en un video así. ¿Qué más? Bueno, pasó lo del micrófono que... Bueno, ahora está apagado. ¿Notan la diferencia del sonido? Quiero que me digan por ahí si alguien sabe más qué onda. Yo necesito configurarlo y todavía no sé. Es buenísimo. Estoy re contento. Estoy muy feliz. Es un reavance. Es un muy buen avance. Mira, literal, como conté hace un ratito, fue re así nomás. Puse un alias y nada. La gente está ahí siempre pendiente y tirando la positiva. Y eso posta que no tiene precio, literal. Bueno, si no me siguen en Instagram, se los dejo acá arriba, acá un costadito. Nada, síganme en mis redes, guacho, que cuando ando inactivo por acá, que como saben cómo soy. Por ahí te clavo 7 videos de la nave y me desaparezco 2 meses. Por ahí si quieren tener una cercanía o saber más qué es de mi vida personal, me siguen ahí, nos seguimos y charlamos por ahí. Mis días han sido así, he estado yendo al lago, he estado entrenando, he estado tratando de comer mejor. Que me cuesta porque soy recolgado con la comida, pero estoy contento porque mantengo el ejercicio. No estoy yendo al gym este mes, no se pudo, pero nada, fuera. Eso, contento, trabajando en uno mismo. No es malo, o sea, si bien estoy desaparecido y me desaparezco siempre, sepan que es por buenos motivos. ¿Qué más decirle? Nada, estoy viendo muchos videos de autosuperación y cosas así. Ahora al final de este video les voy a dejar un video que me llevó mucho, que es de Alejo, a.k.a. Isia, que es un genio. Así que se lo voy a dejar para que lo vean y lo interpreten a su manera. Pero nada, estoy viendo mucho de contenido de ese tipo. Así que me hace bien. Todo hopecore, hopcore. El que sabe, sabe. Si no sabes, te dejo el hashtag acá. Sushback. Búscalo en TikTok. Te paso a seguirme en TikTok. Spam por acá. Y nada.
buen contenido. Recomiendo que vean eso si necesitan motivación, disciplina y muchísimas cosas más. Así. Así que nada, dicho eso, creo que está mi actualización más que hecha, por lo menos por hoy. Nada, que sepan que los quiero mucho, que siempre los pienso. Siempre. Siempre. Esto sé que va a ser mi vida, literal. Le digo acá a la cámara, yo voy a vivir de esto. Vamos a hacer juntos cosas increíbles. Vení, Mateo. Así que creo que voy a terminar por hoy el video acá, porque no sabría más que decirles. Bueno, chicos, hasta acá fue el video. Espero que lo hayan pasado muy bien. Apareció mi hermanito. Hermoso. Nada, este pibe acá es el culpable de que yo haga video. Cállate más que no te dejes. Este pibe que está acá es el culpable, por si no lo sabían, se las tiro, de que estemos haciendo esto, de que exista el canal este. Este es el culpable. Él fue la persona que, siendo más, mucho más chico que yo, mi hermanito menor, me incentivó a mí y me hizo entender las cosas de otra manera. Así que nada, eso. Que sepan que nos queremos mucho. Y nada, hay Maurito y Mateo para muchísimo tiempo. Así que nada, eso. Estamos muy felices. Suscríbanse, suscríbete si todavía no lo estás. Si por ahí caíste de casualidad en este video y decís, ¿quién chota son estos pibes? ¿Quién chota es el Mauro? Abajo están mis redes, te invito ahí a chusmear. Nada, que te unas a la comunidad hermosa. Los amo mucho y nos vemos pronto, quién sabe cuándo. Bueno, adiós. Nos vemos, chicos. Sepan que todo el tiempo hay que aprender. No es que te haces el que aprendes en la escuela y salís y decís, listo, ya está, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. No, hay que estar todo el tiempo aprendiendo. De hecho, en la escuela, tal vez sea el lugar que menos aprendas si te pones a aprender cosas afuera. Esto no quiere decir que te tengas que meter en una clase de un cursito de lo que sea para quedar bien. No. Hay que buscar dónde está el conocimiento que te va a servir a vos para explotar como la bomba que sos. Aunque te digan que sos pólvora mojada, vos sos una bomba. Tenés que encontrar la manera de explotar, amigo o amiga. Tenés que explotar, prendete fuego a la mecha, que explote. Para el buen sentido, no para el malo. Te estoy diciendo, anda a buscar conocimiento. Porque después dicen, me re...